El pasado mes de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó la creación de la Universidad Yachay. Esta abre sus puertas en el mes de marzo, anunció René Ramírez, principal de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con 186 estudiantes. En una nivelación general de la carrera de Ciencias e Ingenierías Integradas, Ramírez destacó que lo harán con el mejor estándar internacional. Ninguna universidad del Ecuador nace como están haciendo la Universidad Yachay hasta el momento. Los 40 profesores que darán la nivelación, los 40 tienen nivel de doctorado, tienen PhD. Los estudiantes vivirán dentro de la universidad que comprende lo que fue la Hacienda San José. Hemos podido recuperar las haciendas, hemos podido recuperar los lugares donde habitaban los safreros, que serán donde habitarán los estudiantes, donde habitarán los profesores. La malla curricular para la carrera está casi lista. Justamente la próxima semana vendrán los académicos más importantes a nivel mundial para estudiar estas mallas curriculares, de tanto científicos como ingenieros, etcétera, de las mejores universidades del mundo, y en función de esa discusión se presentará al Consejo de Educación Superior para su respectiva aprobación final. Por último, Ramírez subrayó que la Universidad Yachay y la Ciudad del Conocimiento serán el eje central del cambio de la matriz productiva del país. Efectivamente, ¿no? Yachay es el vértice articulador de esta gran transformación que la Revolución Ciudadana ha propuesto a todo el Ecuador. Este gran pacto político por la transformación productiva, por la transformación de una nueva sociedad, una sociedad que se base en el conocimiento. Y Yachay justamente será este vértice que permitirá articular el sistema de educación superior, el sistema empresarial, el sistema científico y obviamente los actores que existen dentro de la sociedad. Con cámaras de Eddie Mafla y Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.